el entendimiento del valor que tiene recibir patrocinio de ustedes para la conspiración de la verdad es extremadamente importante. Por eso agradezco que como audiencia, todos los que están viendo este video permanezcan en él sin adelantarle, para que yo pueda honrar a aquellos patrocinadores que se han decidido a convertirse en aportadores de recursos financieros para este canal. De la misma manera, agradezco muchísimo que por un momento mediten la necesidad que este servidor suyo tiene para que ustedes como patrocinadores aporten cantidades financieras sustentables y permanentes cada mes, para que podamos llevar contenido de valor para ustedes como lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Considérenlo, por favor. La conspiración de la verdad y un servidor se los agradece mucho. Vamos al video. Piensen en esto. Muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos el día de hoy, un día muy especial, martes primero de mayo. El primero de mayo todos sabemos lo que se celebra, lo que se festeja, si así lo quieren ver, en muchas partes del mundo, los orígenes del Día del Trabajo, que en Estados Unidos, bajo las crisis que hay, ahora le llaman May Day, como la frase universal para pedir ayuda, May Day. Entonces, vamos a aprovechar con Carlos Flores, que está aquí con nosotros, que por fin estamos ya emparejados con los cortos temáticos que él publica en redes sociales, y que tenemos un poco de espacio para llevarles a ustedes otro adendum como el último anterior, en donde utilizamos el formato multitemático, popurrí geopolítico. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Juan, bien. Buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Pues apenas regresando, y quiero avisarte y avisarle a la audiencia que si de repente escuchan un chomp chomp es porque estoy comiéndome un sándwich. Buen provecho. Y si no, puedes invitar, será para la otra. Será para la otra. Es invitación virtual, porque tengo que invitar, si no, al que no invita se le hace chicharrón al estómago o algo así, dicen. Entonces, pues yo voy a darle sus mordidas al sándwich mientras tú haces tus participaciones. Y vamos a empezar. Cuatro temas, todos de suma importancia, urgencia y actualidad geopolítica global. Número uno. Hay mucha gente que se burla y que está en contra, con un escepticismo exagerado, creo yo, sobre la reunión
que tuvieron los líderes coreanos de Corea del Norte, Kim Jong-un, de la dinastía Kim, y por el lado de Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in. El encuentro, a todas luces, sin importar quién esté de acuerdo o no con ello, tuvo una espectacularidad coreográfica perfecta y se convirtió en una reunión, en una cumbre histórica, porque por primera vez desde el año 53, cuando se firma el armisticio, recuerden que la guerra nunca acabó entre las dos Coreas, desde ese año que no se había firmado ningún tratado. Y en esta reunión se firmó un tratado de intención de paz entre las dos Coreas. Por primera vez, hay que tomarlo realmente muy en cuenta eso. No es un tratado final porque desgraciadamente China, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron muy involucrados en esas guerras entre las dos Coreas. Y el armisticio fue firmado también por ellos, entonces los tratados de paz tienen que ser integrados con esas otras naciones. Aunque obviamente la Unión Soviética ya no existe, Rusia tiene un papel preponderante porque era la Unión Soviética quien llevó toda esa influencia comunista a todas las naciones que pelearon en contra de Estados Unidos en aquellos años. Con el gran gusto que tenía además Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces de dividir naciones para controlarlas mejor, dividirlas como lo intentaron hacer con Vietnam, como sucedió con Corea, que lo dividieron en el paralelo 38. Y la reunión, si ustedes, audiencias, y Carlos no la vieron, tuvo, como yo dije, una espectacularidad coreográfica perfecta, la cual inicia con Kim Jong-un llegando al borde de la frontera para reunirse en el lado sur con el presidente surcoreano Moon en un búnker en una zona desmilitarizada. A su llegada se dan la mano cada quien desde su lado, exactamente en la línea fronteriza, e inmediatamente después Kim Jong-un pasa al lado sur, intercambian palabras, estrechándose las manos, y Kim Jong-un invita al presidente surcoreano a pisar suelo de Corea del Norte, fuera de protocolo. Eso es muy importante. Eso no estaba en la agenda, que obviamente ustedes saben que cada paso, cada palabra que van a decir durante sus encuentros están ya preestablecidos. Pero en esta ocasión no había un solo protocolo relacionado al presidente Moon pasando al lado norte, y de manera simbólica Kim Jong-un lo invita, lo cual se convierte en un rompimiento de protocolo muy positivo. Después vienen desfiles, la siembra de un pino, que de hecho fue un trasplante de pino, realmente el trasplante de un árbol o replantación, porque ese pino fue sembrado de hecho en el año 53, el año del armisticio. Entre los dos le echan sus paladas de tierra. Kim Jong-un tierra del lado norte de una montaña icónica para los norcoreanos, y el presidente Moon con tierra de una montaña de Corea del Sur, y después cada quien con regaderas individuales riegan el pino, Kim Jong-un con agua de un río de Norcorea y el presidente Moon con agua de un río de Corea del Sur. Todo muy simbólico, ¿no? Yo realmente
lo considero muy importante porque soy muy idealista. Siempre he sido muy idealista, se me ha quitado a través de los años, desde hace más de 10 años que dejé de ser idealista porque la realidad hace que nos estrellemos contra la pared, ¿no? Una y otra vez. Pero esta reunión a mí me hizo sentirme muy positivo. Después tienen una reunión dentro del búnker, muy, muy solemne, en un cuarto de juntas, muy elegante, pero muy minimalista, con una mesa cuyas medidas eran perfectas y específicas para la reunión, el número de sillas, y al fondo un solo adorno, un mural pintado representando la cadena montañosa más famosa de Corea del Norte, como un gesto de paz de Corea del Sur. Después vienen algunas cosas, pero la más importante de todas, que yo creo que es la que hay que mencionar con más énfasis, fue el hecho de que cuando están cruzando un puente muy famoso, que también une a las dos Coreas, lo están caminando a pie, sin que nadie lo siga de cerca, sin asistentes, sin guardias, sin guardaespaldas, y de repente ambos deciden desviarse nuevamente del protocolo, y ahí mismo en el puente, que también tiene un jardín y etcétera, van y se sientan en una mesa de picnic y fuera del protocolo permanecen por más de media hora, más de 30 minutos, hablando cosas que nadie sabe. Nadie sabe de qué hablaron. Eso para mí es muy significativo. Ahora, el lado oscuro del asunto, pero que hay que admitirlo de todos modos, es que sin quererlo, Donald Trump está siendo reconocido a nivel internacional por haber sido el orquestador de este encuentro y el orquestador de la reunificación posible y el tratado de paz posible entre las dos Coreas, sin quererlo. Dicho por muchos expertos que yo he estado escuchando y leyendo, es una de esas situaciones del destino que convierten al payaso feo del cuento en el héroe. A tal grado de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, está proponiendo, fíjense esto, está proponiendo a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Eso es muy grande, son palabras mayores. Obviamente aquí, Carlos, tú y yo, aquí en la Conspiración de la Verdad, como individuos, nos pasamos por el arco del triunfo el Premio Nobel. Sabemos de qué se trata, quién lo fundó, cuáles son sus intenciones, etcétera. Pero no podemos negar la importancia que tiene a nivel de geopolítica mundial. Entonces, habiéndote dado todo este muy somero panorama de la reunión que tuvieron, que sin duda alguna es histórica, ¿qué nos puedes comentar sobre ello, Carlos? Bueno, lo que me llama más la atención es que este Trump haya sido el promotor, por así decirlo, involuntario de esta reunión, ¿no? Lo que sucede en este caso es que lo que para el loco de Trump, que ya lo he dicho, no nada más está loco, sino está muy manipulado, es una oportunidad de asalto para Corea del Sur. Es una proposición de muerte, ¿sí? Y para Corea del Norte, desde luego, para los dos.
Esto no es un secreto, o sea, los aliados de Estados Unidos hasta ahora no pueden, o sea, en ese sentido, la Corea no puede ignorar que un golpe a Corea del Sur en plan de nuclear, pues es nefasto para ellos también, ¿no? Ni modo que estuvieran separados por 5.000 kilómetros de distancia, ni cosas por el estilo. Yo creo que, desde luego, las burlas y todo lo que se ha hecho a propósito de esto, y que tengan cuidado porque esta es una farsa, y etcétera, etcétera, pues es gente que tiene intereses ahí, ¿no? O a la que se le paga para que diga eso por gente que tiene intereses ahí. No se puede ver a un acuerdo político en el que la buena voluntad pues está un poco presionada, pero la hay. Que se diga que es una trampa, ¿no? Dice, no, es una trampa de Kim, ¿no? Esto es algo que está preparando para agarrarnos desprevenidos o estupideces, lo de siempre. O sea, los líderes más salvajes y más asesinos del mundo han sido paranoicos. Hay un libro que se llama Paranoia, de un italiano, bueno, un psiquiatra y psicoanalista italiano que se llama Luigi Stroja, o Soya, como lo quieran ver, que hace un relato acerca de la paranoia en el poder y por qué la historia está definida por la paranoia de los líderes, ¿no? A la historia le ha hecho la paranoia. La paranoia es lo que más mueve a la gente, el provocarle es lo que más lo mueve, ¿no? Lo que ya sabemos, o sea, lo que hemos hablado mucho, tú lo has hablado mucho en tus documentales, primero te dan hacen la bronca y luego después ponen la solución. Hacen todo inseguro y luego te venden inseguridad, ¿no? O sea, eso ya está muy visto. Desde luego, todavía hay mucha gente que se lo traga. Por otra parte, lo que dijiste, o sea, el premio Nobel es una payasada. Es una payasada, además, de blancos para blancos. O sea, el premio Nobel, yo no sé, Alfred Nobel, con qué carácter ni con qué intención, al fin y al cabo, creó este premio, ¿no? Es como las Olimpiadas, ¿no? O sea, las Olimpiadas se crearon con un afán amateur para mejorar a la humanidad. Puede ser el principio de Pierre no doy una, ¿no? Y le digo así porque no la hizo, porque al fin y al cabo las Olimpiadas son una cuestión, pues, totalmente comercial. Como lo es el premio Nobel es saber quién da más y aquí la hacemos. O sea, ¿cómo puede haber gente como, curiosamente, y antes de leer lo de Trump, estaba yo pensando cómo pueden haberle dado el premio Nobel de la Paz, ejemplo, ¿no? O a Bush o a Obama, dices, no, o sea, no es posible, ¿no? O sea, crean la guerra, hacen acuerdos para no sé qué cosa, y ya con eso tienen el premio Nobel de la Paz. Los premios Nobel de Economía son todos accionistas, ¿no? Todo, o sea, desde Milton Friedman hasta la fecha. O sea, me acuerdo de una discusión que tuvimos aquí con un cuate judío, que yo contra los judíos no tengo nada, ¿no? En contra. Y el cuate nos presumía de que el 15% de los premios Nobel eran judíos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? A ver, somos, o sea, diciendo somos superiores. Ja.
No, o sea, lo que pasa es que están pagados, es una promoción sionista. O sea, se vio claramente con el premio Nobel de Literatura, del que hace muchos, muchos años fue mi héroe, Bob Dylan, ¿no? Robert Zimmerman se llama. O sea, Bob Dylan volvió a ser Robert Zimmerman. Así es. Y le dan el premio Nobel de la Paz y todavía la hace cardíaca, ¿no? Dice que lo va a pensar y que le den chance, y se hace lo interesante, yo no sé para qué, ¿no? Y me da mucha pena, porque eso también, digo, no es que ahora todavía persiga cosas de mi adolescencia o mi niñez, pero pues desde luego que era uno de mis héroes, fue mi época, ¿no? Y puedes ver cómo todo eso, pues es una bola de payasadas, ¿no? O sea, vamos a premiar a nuestros cuates, a nuestros benefactores, y a ver quién da más. Y la Academia Sueca con todos sus reyes, pues es putrefacta, ¿no? O sea, es putrefacta. No se Totalmente puede creer eso. decadentes. No se puede creer, sí, que un 99.9% de los premios Nobel hayan sido dados a blancos, ¿no? Dices, pues sí, no, no, es que además es otra manera de decirnos a todos los demás que no la hacemos, que somos idiotas, ¿no? Ellos son buenos, nosotros somos malos, ellos son inteligentes, nosotros somos idiotas, Hay que ellos son recordar desarrollados, nosotros somos subdesarrollados, ¿no? que además, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, se lo dieron sin haber hecho nada, nada, absolutamente nada. Sí, no hizo nada, Realmente efectivamente. se lo dieron porque ganó la presidencia y punto. O sea, así nada más, fue súper controversial, ¿no? También. Hay dos cosas, Carlos. Hay unos puntos muy interesantes sobre la reunión de las dos Coreas, para entender más el contexto, ¿no? Una es que hace algunas semanas, tal vez un mes, no creo que ni siquiera sean 2 meses, Kim Jong-un viajó de manera secreta a China. Viajó transportándose en un tren militar blindado y nadie se enteró de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, sino hasta que la reunión terminó. ¿Cómo demonios le hicieron para realmente mantenerlo todo en secreto en una época en donde el internet, las redes sociales, los satélites, el espionaje, etcétera, etcétera, básicamente han destruido la privacidad y la secrecía de todo? Pero sin embargo, así fue. No se sabe qué habló Kim Jong-un con el presidente chino, considerando que además fue la primera reunión y la primera salida de Kim Jong-un de Corea del Norte. Después, hace tan solo unos días, y justo antes de la reunión, también de manera secreta, Estados Unidos anuncia, posteriormente a que sucedió, que Mike Pompeo, el exdirector de la CIA y desde hace una semana ya oficialmente secretario de Estado de la administración Trump, viajó a Pyongyang, a Corea del Norte, a reunirse personalmente con Kim Jong-un. Nos mostraron en los medios de comunicación una fotografía, tal vez dos o tres más que yo no he visto, de Mike Pompeo estrechando la mano de Kim Jong-un, pero no se sabe absolutamente nada de lo que hablaron. Y hay que tomar en cuenta que tanto Mike Pompeo como John Bolton son lo que en Estados Unidos les llaman halcones, o sea, son neoconservadores o conservadores, republicanos, cristianos, que están a favor de aniquilar a todo el enemigo sin pláticas, sin
ningún chance de negociar, nada. Lo que se necesita hacer para negociar es bombardear. Ese es el motto de John Bolton, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que nos dan a entender que algo pasa. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, es realmente, bueno, ahí, o sea, es lo más sorpresivo, ¿no? Es lo más sorpresivo, las negociaciones entre estos personajes a veces son indescifrables para nosotros, ¿no? O sea, se unen amigos y enemigos y entran todos ahí y hacen ciertos arreglos para cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Ni idea, pero no sé, o sea, a mí se me hace bueno porque esto le da un respiro al mundo, ¿no? O sea, esto es parte del fuego que se ha esparcido de lo que habíamos hablado muchas veces antes, ¿no? O sea, el caos, ¿no? Para esparcir el caos y sentir más miedo cada vez todos, ¿no? Y esto, pues, ya es, o sea, esto viene a refrescar el ambiente mundial de alguna manera y hacernos capaces pues de repensar nuestras situaciones, ¿no? Y de repensar nuestras situaciones tanto internas en lo personal como internas en los países en los que vivimos y sobre lo que hacemos, ¿no? Ahí acabas tú de tomar un punto importantísimo. Porque, a final de cuentas, lo más raro del asunto es precisamente que nos están dando un respiro, Carlos. Eso es lo que a mí me tiene muy sorprendido, muy positivo, pero, sin embargo, muy preocupado también. Sí, sí. Sí, porque todo esto es sorpresivo. Y pues no se sabe, a lo mejor nos deja como a los gringos de derecha, conservadores, que están diciendo que esta es una trampa, ¿no? O sea, ¿qué sucede? No sabemos. Pero, de todas maneras, no sabemos, o sea, no podemos hacer nada al respecto. Podemos comentarlo como lo estamos comentando ahorita. Pero muy poco podemos hacer para modificar o intervenir o influir en cualquiera de estas decisiones. Entonces, yo creo, es muy personal, que aprovechemos el respiro. Aprovechemos el respiro porque incluso si Trump ha sido el promotor involuntario de esto, él tiene que bajarle, ¿no? Y con eso el premio Nobel de la paz, pues hasta es una zanahoria para que se calme, ¿no? Digo, no lo sé, ¿no? Bueno, también un poco lo del premio Nobel, la verdad es que no se sabe, ¿no? Vamos a dar el premio Nobel a este güey para que diga que él es muy pacífico y se calme, ¿no? Muy bien podría ser, muy bien podría ser. Claro. Digo, no lo sé, pero ¿sí? suena muy raro. Pero No, tienes razón. Y es extraño, por eso lo quería comentar. Bueno. Primer tema cerrado. Sí, se ve el tema raro. Sí, de acuerdo. Vamos al segundo. Vamos al segundo. La guerra olvidada, el genocidio olvidado. Hay quien le llama el holocausto árabe, así como hubo holocausto judío. La guerra en Yemen cumple ya 4 años y nadie le hace caso. A nadie le importa. Se habla muy poco de ella,
los medios de información corporativos de todo el mundo la ignoran por completo. Los únicos que la mencionan bien son los clásicos medios corporativos de izquierda o de países árabes alternativos, como podría ser Al Jazeera, porque obviamente Al Jazeera es de Qatar y Qatar es recién enemigo, o más bien desde hace un buen rato enemigo de Arabia Saudita, o por lo menos están peleados, enemistados. RT en todos sus idiomas. Ajá. Telesur desde Venezuela y Telesur English también. Obviamente la televisión de Irán en inglés, Press TV, y en español, Hispan TV o Hispan TV, y algunos, ajá, más, y algunos más en inglés como Democracy Now y The Real News, y párale de contar. De ahí para abajo, puros independientes como The Jimmy Dore Show o Secular Talk y algunos más, pero nadie más lo comenta. Entonces, más de 1,000,000 de muertos ya, aparentemente, y una hambruna casi irreversible, una epidemia de cólera que tiene un número estratosférico de muertos ya por cólera, porque obviamente no nada más son los bombardeos de Arabia Saudita, auspiciados por los aviones cisterna que reabastecen de combustible a los aviones caza árabes para que puedan volar más lejos y seguir bombardeando más y más zonas en Yemen. No nada más es eso, sino el bloqueo que Arabia Saudita tiene por todos lados para que a los yemeníes no les llegue ni siquiera un costal de trigo, ni una ampolleta de penicilina. Nada, no les llega nada. No tienen ya ni pasto para comer, porque de hecho se comieron el pasto, según informaciones y mini documentales que hemos visto. Todos se han comido, ya no hay nada. Entonces la hambruna es ya casi irreversible y quién sabe cómo pueda terminar. A esto sumamos que hace unas semanas el príncipe saudita Bin Salman, Mohammed Bin Salman, viaja por todo el mundo, viaja a Estados Unidos, viaja a Gran Bretaña, viaja a Francia. Creo que también viajó a España, si mal no recuerdo. Sí, viajó a España y se reunió con el rey, sí es cierto. Y en los cuatro países que estoy mencionando, todos esos países se enriquecen y hacen meganegocios que anuncian públicamente con bombo y platillo, vendiéndole armamento y bombas a Arabia Saudita, con los cuales precisamente está masacrando a los yemeníes en un genocidio llamado Holocausto Árabe. Y a todo esto unamos que apenas el día 22 de abril Arabia bombardea Yemen aniquilando como objetivo una boda. No es la primera vez que sucede, pero esta fue muy sonada por los acuerdos armamentísticos que Bin Salman acaba de hacer como príncipe heredero de Arabia Saudita con todos estos países, que se embanderan y se enarbolan y se ponen el estandarte de democracia y países pacíficos y totalmente progresistas, etcétera, ¿no? Eso ya es el cuento de siempre, que lo acabamos de hecho de mencionar. Y en esa boda mueren 80 personas, 80 y tantas personas, entre ellas 30 niños. Y hay una imagen dantesca, horripilante, en la cual hay un niño vivo abrazando a su padre muerto, que cree que está dormido, ahí entre los escombros del bombardeo. Entonces todo esto y el mundo sigue en silencio. En las Naciones Unidas no se menciona nada. Aquí ni siquiera China, ni Rusia,
dan opinión o intervienen. Es la guerra que a nadie le importa, Carlos. Una opinión al respecto, por favor. No, o sea, es que esto me deja sin palabras, ¿no? O sea, los arreglos que hay entre los poderosos, y de eso es lo que estábamos hablando hace un ratito apenas, ¿no? Son aparentemente incomprensibles. Primero dije incomprensibles, pero son aparentemente incomprensibles porque, claro, ignoramos una serie de cosas. Suponemos que hay una serie de, bueno, algunos países que pudieran estar a favor de Yemen o en su defensa, o por lo menos haciéndole algún tipo de paro con alimentos o lo que fuera, ¿no? Pero no, pero nadie dice nada, ¿no? Cuando eso sucede, es que hay varias cosas, según lo que yo históricamente sé, aunque yo sé que no voy a agotar el tema, pero es, tú acabas a Vietnam, Estados Unidos, y yo me voy sobre, no sé, Georgia, por decir algo, o qué sé yo, ¿no? Que no es el caso en este momento, ahorita no me acuerdo del país. O sea, vamos dando en la torre porque nos conviene hacer ciertas cosas con ciertos países, pero ni tú te metes en lo mío ni yo me meto en lo mío. Otra es, vamos a hacernos güeyes porque a todos nos conviene que se le reviente la jeta a determinado país, como es Yemen. Puede haber acuerdos geopolíticos, geoestratégicos, en los que estos países al fin y al cabo se van a quedar con algún pedazo, no solo el territorio por ser territorio, o sea, por su latitud y su altitud o sus coordenadas, sino porque en cada una de estas, de los fragmentos o segmentos del territorio, hay ciertas riquezas que van a explotar, o se van a explotar y se van a dividir entre todos ellos. O sea, ¿cuál es la desgracia? Bueno, es que esto ha sucedido siempre, ¿no? Esto ha sucedido con los españoles, el imperio inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Los gringos, los soviéticos, y ahora todos los demás. O sea, ¿qué se va a hacer con ese país? ¿Por qué están permitiendo? O sea, la guerra de Siria es en parte un ejemplo. O sea, unos defienden, otros atacan, pero al fin y al cabo todos golpean, ¿no? O sea, Rusia está a favor de sostener al presidente, pero también avienta bombas, ¿no? A favor de Siria, ¿no? Pero destruye Siria. ¿Qué es lo que pasa en Yemen? O sea, lo que pasa en Yemen es que se están dividiendo, es una parte también muy estratégica. Parece, Yemen es un país aparentemente perdido en alguna parte del planeta, del que nunca se supo mucho, del que pues no se habló gran cosa, con una tradición también milenaria en cuestión de dinastías y en cuestión de cosas así, pero nada particular, nada especial, ¿no? Dinastías tribales, además. Sí. Igual que Arabia, antes de que los británicos y los franceses les dieran poder a los árabes. Sí, efectivamente. O sea, efectivamente. ¿Qué es lo que quiere Arabia Saudita? ¿Por qué está haciendo esa masacre? Esa es una. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta Yemen?
¿Por qué representa una competencia para Arabia Saudita o una posición estratégica? En cuanto, porque Arabia Saudita pues está manejada por dos o tres cosas, ¿no? Está manejada por los gringos, por los sionistas y por sus jeques o lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál es el interés o es Arabia Saudita un agente de todos ellos, ¿no? Así es. Esa es otra, ¿no? O sea, Arabia Saudita es un agente de Israel, de Estados Unidos y de dos, tres, y además ni China, ni Rusia, ni nadie dice nada, porque o hay un acuerdo para que China o Rusia o alguno de los dos haga ciertas cosas por su parte, o hay amenazas veladas también. O sea, los acuerdos en la cumbre te digo, muchas veces indescifrables para nosotros los simples mortales, ¿no? Acabo de ver una película argentina que se llama La Cordillera, en la que así rápidamente el presidente argentino recién electo, aparte de que tiene un problema familiar, va a una cumbre latinoamericana y él es apoyo de Brasil. Entonces, se lee entre líneas Lula y etcétera. Pero también entra México y el presidente de México hace una reunión privada con el argentino, o sea, como agente de Estados Unidos, y le dice, mira, ya déjate de pendejadas, así hablando además así. Los gringos son los efectivos, ¿tú qué haces apoyando a estos brasileños? Este güey es un demagogo, guaraguara, populista y todo lo que se usa el día de hoy, y no vas a sacar nada de esa reunión. Entonces, al fin y al cabo se dan la vuelta, él dice que no, o sea, el presidente argentino se muestra muy solidario y además muy honesto, dice que no. Al rato lo buscan los gringos y le dicen, mira, puedes hacer esto en esta cumbre, porque nosotros necesitamos el petróleo, necesitamos una serie de cosas. Entonces, tú primero vas a incluir a América Central, que aparentemente no tiene nada que ver esto, en la cumbre, vas a meterlo a América Central. Son tres Américas: América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces vamos a hacer un bloque de las tres Américas. Pero después, entonces hacen varios arreglos por los que Argentina vende a Brasil, vende a su socio y a su aliado que es Brasil, ¿no? Y ves cómo sucede toda esta mugre, ¿no? ¿Cómo sucede? O sea, porque todo es basura, todo es basura. Todo es corrupción. O sea, la corrupción, lo que vale en el mundo, no es quién sea bueno o quién sea malo, o si Putin es el bueno y Trump es el malo. En Europa Oriental, lo que te ha sucedido en los posts que pones o los memes que pones en Facebook, que hablas bien de Putin y de repente un cuate con nombre, pues, qué sé yo, ¿no? O sea, checoslovaco, no sé, Es un dice que polaco. vaya y chingue a su madre Putin, ¿no? Entonces, y tú te molestas, ¿no? Pero es que para ellos Putin es como para nosotros Trump. Sí. Putin representa el imperialismo de aquel lado del mundo como lo representó la Unión Soviética. Hoy no hay una Unión Soviética, pero hay una Federación de Repúblicas Rusas que al fin y al cabo son las que mueven toda la región y hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Cierto, sí. Nosotros no sufrimos los problemas que haga Putin con sus socios, pero sí sufrimos lo que hace Trump con sus socios, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, aquí el malo es Trump, pero todos son arreglos, todo es corrupción. No hay nada en este mundo, yo creo, que no esté corrompido, a nivel de poder, ¿sí? Y la corrupción, obviamente, digo, aunque aparezca obviamente transparente a estas alturas, porque todos hablamos de corrupción, no es tan transparente.
porque nosotros estamos corrompidos. No, no, no lo digo, ¿cómo se llama? Por mala onda, pues, porque seamos malos, por decir alguna cosa, sino porque estamos metidos en eso por los dispositivos y por todo el rollo. Sí, lo que tú mencionas en tus cortos. ¿Sí? Entonces, estamos corrompidos por una bola de mierda que nos han metido en la cabeza y no alcanzamos a ver los alcances. Ahora es muy curioso, o sea, nuestros padres, por decirlo, bueno, más los míos, que son, yo soy más grande, mis padres eran más viejos, ¿no? Pues no tenían la oportunidad de saber todo lo que sabemos hoy, ¿no? Además, yo de joven no tenía la oportunidad de, o sea, en cuestión de información, de enterarme de una serie de cosas. Y ahora podemos, o sea, como yo veo, ahora sí, ya yo sé que se va a oír mal, pero que en esta cuestión de problemas geopolíticos, pues te has vuelto prácticamente un erudito en la materia, ¿no? Porque muchas veces, pues, claro, a mí no me da chance de investigar de todo y esta es tu especialidad, pero de todas maneras lo investigas y lo investigas bien, ¿no? Y la serie de cosas que estás diciendo, pues, tienen mucho sentido, ¿no? Y créeme, Carlos, que no me pongo a leer ni me voy a las bibliotecas porque no tengo tiempo. Leo lo que puedo entre libros de PDF, o sea, en formato PDF, artículos que aparecen todos los días. Pero lo que trato de hacer es escuchar con mucha atención a los especialistas en los que yo puedo confiar. Que de hecho tengo pensado que voy a hacer una lista de ellos porque son varios. Y desgraciadamente la gran mayoría pues son de habla inglesa, ¿no? Sí. Pero por eso lo hago. En el canal, aquí en la Conspiración de la Verdad, estas opiniones para mí valen mucho porque mucha gente no habla inglés y desconoce a estos autores que yo sigo, a estos investigadores, Claro. a estos académicos. Hay muchos, no voy a mencionar ni siquiera uno ahorita porque son muchísimos y no quiero poner a uno detrás de otro, pero realmente son valiosos. Y en el mundo de habla hispana casi no existe ninguno. De hecho, el único en el que yo confío, y eso hasta cierto grado, porque es católico y entonces defiende a la Iglesia Católica con toda su corrupción asquerosa que tiene, es el maestro Alfredo Jalife. Pero de ahí en fuera ya no hay otros. Entonces, obviamente yo considero a la Conspiración de la Verdad, a la investigación que hago como un vaso de agua fresca ante todas esas opiniones en el mundo de habla hispana que muchas veces se quedan cortas, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, y en eso nos parecemos mucho, bueno, nuestro trabajo se parece mucho, somos intérpretes y traductores, ¿no? Así es. Sí, o sea, tú en la cuestión de estas personas, que además, pues, qué bueno, porque sabes dónde buscar y dónde está lo bueno. O sea, sabes, le buscas, o sea, tú has hecho un trabajo, ese trabajo no te, o sea, conocer a estas personas, estos canales y todo lo que tú dices, no se te dio gratuitamente. No, son más Tuviste de. que hacer un trabajo de años para llegar ahí, ¿o Ya no? son más de 10 años, ya son casi 15 años. Es lo que te digo, tuviste que hacer un trabajo de años. Es como, digo, a lo mejor la comparación no le va a gustar a mucha gente, pero es cuando un tipo, pues, que va al gimnasio y el tipo está mamado. Y dicen, ay, mira, nada más ese pendejo se cree mucho. Pues sus años le han costado, a lo mejor es un narciso, lo que tú quieras, pero se ha chingado años para llegar a tener un cuerpo de esa forma. Así es. Nosotros, analógicamente, hemos hecho un trabajo intelectual de años para llegar a la parte donde estamos. Claro. Pues, digo, y eso es lo más posible. No somos ni los mejores, ni los más conocedores, ni la chingada. Pero nuestro trabajo nos ha costado. O sea, ahí es donde tú ves a esta gente y además lo que dices, escuchas a gente de habla inglesa y además, o sea, no solo estás traduciendo al español el inglés, tú estás traduciendo una serie de pensamientos
para que sean inteligibles para todos los demás. Y eso es lo que yo hago cuando leo autores, filósofos, sociólogos, historiadores o lo que sean. Así es. Y sintetizo y doy una opinión acerca de lo que yo sé. ¿Sí? Que tiene una base. Exacto. Que puede no ser la mejor, o a lo mejor, pues no es la más veraz o la más correcta, no lo sé, yo no lo puedo juzgar a mí. Yo no puedo decir, no, yo soy muy honesto, yo no lo sé. Yo hago lo que puedo. Pero lo que puedo, pues es chingarme un buen rato, ¿no? Y leer y ver cuál es el pensamiento de esos tipos y tratar de adaptarlo a nuestra situación actual y qué es lo que estamos viviendo. Por supuesto. Y es lo mismo que tú haces con toda la situación actual, geopolítica, geoestratégica, todo este rollo, para decirnos qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que se ve más allá de lo que pasa en la televisión y toda la bola de mierda que conocemos. Así es, Carlos. Sí, totalmente, totalmente. Y lo de Yemen es importantísimo. Yo no lo quiero dejar, yo prometo irlo tomando más, porque es muy doloroso ver a tanta gente sufriendo y que se le ignore tanto, ¿no? Y es cierto, basta que la audiencia se vaya ahorita mismo a googlear y abran un mapa de Yemen para que vean lo extremadamente estratégico que es ese país, esa nación. Está justo en la punta de la península arábiga, donde está Arabia Saudita precisamente, y todos los países satélite pequeñitos que rodean a Arabia Saudita, con dos golfos a un lado, el Golfo Pérsico de uno y el Golfo de Adén del otro lado. Son puntos mega, mega estratégicos. Y yo creo que por eso se lo están peleando. Hay teorías de la conspiración muy interesantes que dicen que ahí hay un portal del tiempo y bla, bla, bla. Que yo he estudiado desde el año 2007, cuando empecé a escuchar todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, tema número 3 en la mesa. Agárrate, Carlitos, porque no me la vas a creer, ¿eh? Muy poca gente lo sabe y es aberrante, es verdaderamente nauseabundo lo que escuché. Además lo escuché de una de estas fuentes que yo sigo mucho. Su nombre es Abby Martin, una periodista muy joven, muy guapa además, que se ha dedicado mucho tiempo a seguir los problemas en Venezuela, en Palestina y en otros lugares, ¿no? Todos sabemos que desde hace 3 semanas se han venido llevando a cabo las protestas del Día de la Tierra y las protestas del Día del Retorno en Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza. Y sabemos también que desde hace 3 semanas el ejército de Israel, con todo el beneplácito abierto, público, de sus altos mandos y del gobierno de Benjamín Netanyahu, aplauden lo que han estado haciendo en contra de estos protestantes palestinos, a grado tal de que incluso altos mandos del ejército, del gobierno, han dicho que merecen premios, condecoraciones, aumentos de sueldo, no sé cómo se le llama, olvidé ahorita, cuando un militar sube de puesto, ¿no? Pero bueno, todo lo que están haciendo estos soldados lo están aplaudiendo y ovacionando públicamente como gobierno. Ahora, ¿qué están haciendo? Francotiradores, escúchenlo bien, francotiradores con miras telescópicas están disparando a objetivos específicos, a protestantes específicos que ellos ya conocen, y a otros más que, si bien escogen aleatoriamente, los tienen en la mira con rifles de francotirador con mira telescópica,
y se están dedicando a tirarles arriba de la rodilla, en los genitales, y en los que se quieren echar en plena cabeza. Todo esto, Carlos, audiencia, grabado en video. Cada una de esas muertes está grabada en video. El gobierno israelita lo sabe, no le importa, lo aplaude, dice que se lo tienen merecido. Hay videos en donde los soldados israelitas, después de matar a alguien con estas miras telescópicas, ovacionan, se ríen, se aplauden entre ellos, gritan así como si estuvieran cazando ratas, como si estuvieran disparándole a botellas en un terreno baldío o en una granja allá en la provincia, ¿no? Y además, desde hace estas 3 semanas, parte de los objetivos de los snipers, de los francotiradores israelitas, han sido periodistas. No recuerdo el número, pero creo que ya van 5 periodistas asesinados. Periodistas los cuales llevaban casco y chaleco bandera, chaleco insignia, antibalas. De esos chalecos que dicen así gigantescamente press, prensa. O sea, están asesinando a sangre fría para que todo el mundo lo vea, además, el planeta entero, periodistas, para, no sé, honestamente no sé ni para qué, Carlos. Pero eso no es lo peor. Lo que yo quería mencionarte, que es totalmente nauseabundo, es que entre el ejército israelita, los soldados están usando bajo sus uniformes playeras estampadas. Todos sabemos que las playeras estampadas son un símbolo del mundo moderno, porque se pueden estampar con cualquier mensaje, lo que uno quiera, playeras de rock, playeras de Hello Kitty, playeras de lo que sea, ¿no? Y estas playeras tienen estampada a una mujer palestina con su burka, una mujer palestina embarazada, y en su vientre la cruz de una mira telescópica y la frase que dice: One shot, two kills. Un disparo, 2 muertes. Sí. O como se diría vulgarmente, 2 pájaros de un tiro. Ajá. Esto no tiene nombre. No, yo no. Cuando yo lo escuché, yo no sabía si irme al baño a vomitar o ponerme a llorar. No solamente por el mensaje de esas playeras, sino que el planeta entero, una vez más lo menciono, guarda silencio y siguen permitiendo que el sionismo israelita esté cometiendo un genocidio igual, o yo diría bien atrevido a decir que ya peor que el famoso holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, del cual los malditos sionistas israelitas, que ni siquiera son semitas, creo yo que ya abusaron demasiado después de 70 años. Siguen escondiéndose detrás de su holocausto para crear el suyo propio en contra de los palestinos. Adelante, Carlitos, ¿qué opinas de esto? No sé, o sea, es una impotencia terrible, ¿no? Es una cuestión de no sé lo que tú dices, provoca vómito, ¿no? Dicen que uh,
La gente de alguna manera estaba enterada en el genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial, estaban enterados en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y nadie hizo nada, ¿no? Para empezar, el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial es un cuento. El holocausto es todo un aparato propagandístico que aprovecharon estos hijos de perras sionistas para hacer lo que están haciendo. Lo que tú dices, para esconderse atrás de... Y para llamar, o sea, lo que pasa es que si nos damos cuenta, tras el ¿cómo se llama? El famoso adjetivo calificativo de antisemita, que es parte de una propaganda, se permitió, o sea, la gente en general, se le paró para que no dijera nada en contra de estos hijos de puta. Perdona el lenguaje, pero no encuentro otro. Y todo el mundo se paró y dijo, no, 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 sí, pobrecitos, y Y luego siguieron con su propaganda de, no, pues es que los judíos son un pueblo muy trabajador y son un pueblo muy inteligente, y no los odies porque los judíos pues han sufrido muchísimo ahora sí que desde Babilonia, casi casi, ¿no? Que fueron esclavizados, y luego en Egipto, y guau, 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 y así síguete, ¿no? Y lo que dices, para empezar, los judíos de Babilonia ni los judíos de Jerusalén la antigua, ni los judíos ni los semitas, son los mismos que están ahorita en Israel, para empezar. Es todo un aparato de propaganda montado que tiene todo el billete del mundo para apoyarlo. No nos olvidemos que hay un eje que desde luego empieza en Israel, en Tel Aviv, y que va de Wall Street a la milla inglesa. ¿Y qué es? O sea, ¿qué son las casas de bolsa? O sea, si el dinero no existe, como sabemos, bueno, no sí existe, pero no tiene un valor real, como el que se le dice, ¿no? O sea, no hay un soporte para el dinero. Cuando el oro era el patrón, y Fort Worth y todo esto, y el oro de Mackenna, pues se supone que había una cantidad de oro que respaldaba los billetes, ahora no es así, ¿no? El dólar soporta al dólar, el euro al euro, etcétera, etcétera. Y estos tipos, además, la mayoría sionistas, como lo demostré en el problema, en la burbuja inflacionaria de la construcción del 2008, pues todos son sionistas. Lehman Brothers, todos esos tipos son sionistas y son gente que hace jugadas para aparentar lo más todavía lo aparente. Y eso es con lo que cuenta Israel hoy día. O sea, tú puedes comprar, o sea, lo más vaciado de todo, bueno, vaciado y terrible, es que puedes comprar todos los bienes materiales que deseas mediante dinero virtual. Y no estoy hablando de tarjetas de crédito. Estoy hablando de que el dinero es virtual. No, no vale como moneda, no tiene ningún valor. Ya después, si pasamos a las tarjetas de crédito y a los financiamientos, pues peor todavía, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, lo están haciendo de una manera tan cínica y desgraciada que es para decir, como dicen ahora, pues, por lo menos los gobernantes de México, ¿no? Los estamos chingando y nos importa una madre lo que digan. ¿Sí? Por eso, o sea, si no fuera así,
pues no habría videos de los israel, de los perdón, de los palestinos golpeados, de las mujeres ultrajadas. Les importa madre a los soldados. No hay una consigna de evitar a los periodistas. Y ahorita se lo están cobrando, como tú dices, ahorita ya saben quiénes son, ya vieron qué es lo que están haciendo y los están matando. Por eso, lo que priva en el mundo, del polo norte al polo sur, pasando por todos los meridianos y etcétera, etcétera, se llama corrupción. Y en esa corrupción entran todos, desde luego. Ni Rusia, ni China, ni nadie puede hacer nada contra Israel, ¿no? Porque Israel está parapetado tras el imperio en decadencia que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si alguien se mete con Israel, pues se está metiendo con los gringos. Y eso es con lo que cuenta Israel para hacer su imperio, que es el que viene. O sea, el imperio israelita es el que se propone, por eso están haciendo lo que están haciendo. Y lo El van a armar a imperio como sí. dé lugar, ¿eh? O sea, A como dé lugar, si sí, no les importa. Oye, ellos están dando golpes aquí y allá, donde ni son llamados ni nada, simplemente porque les vale madre. O sea, atacaron Siria, la volvieron a atacar, cuando ya se habían parado las acciones de no sé dónde, estos cabrones volvieron a atacar. O sea, nosotros hacemos lo que se nos pega la gana y no te gusta, güey, no te gusta, a ver, ¿sí? Y están parapetados, ellos como cuando eres, estás en la escuela chingando a todo mundo y eres el que te protege, pues es el gigante de la escuela, ¿no? Tienes a un imbécil que te está protegiendo todo el tiempo. Entonces a todos les mientas la madre y no te importa, ¿no? O los golpeas, o violas a las chavas, o haces lo que quieras. Es terrible, es terrible. O sea, lo peor es que además, esto es lo que ellos quieren, crear el sentimiento, uno de los sentimientos más gruesos que hay, que es el de impotencia. y yo ya lo he Y mencionado, y de hecho lo mencioné en un video que todavía no subo al canal, pero hice esta mañana mientras caminaba por el parque. Aquí en Canadá es delito federal negar el holocausto judío, hablar mal de Israel. Básicamente es un delito federal hacer comentarios o propaganda o tener una actitud antisemita. Y te puedes ir a la cárcel por ello, simplemente por hablar mal de Israel. Imagínate. claro, no, o sea, sí, así es. En Francia también, en varias partes de Europa, desde luego en Alemania, Inglaterra, ¿no? Se han metido, en Francia metieron a una señora de 60 y tantos años, 68 años, porque hizo un comentario en un programa en su entrevista en gente en la calle. Y dijo que era un cuento el holocausto, ¿no? Pues al día siguiente ya estaba en la cárcel. O sea, están protegiendo, porque además el imperialismo está protegiendo sus intereses a como dé lugar. También Francia está protegiendo el que, si alguien dice que ellos atacaron África del Norte y que tuvieron colonias, se va a la cárcel. Eso ya no está en los libros de historia. O sea, en los libros de historia dice que los franceses fueron a ayudar a los negritos africanos para que se civilizaran. Y si no estás con esa idea, te vas a la cárcel también. Sí. Es aberrante, Carlos, es aberrante, y uno realmente no sabe ni dónde pararse. ¿Y qué opinas sobre esa playera que No, comentas? no, no, pues o sea, les vale madre la vida, les vale madre lo que sean los demás. Están diciendo, están queriéndole dar una lección, entre comillas, al mundo,
Entonces, ¿sabes que a mí me encantan las comidas? De, pues nosotros no nos hicieron caso cuando nos jodieron, pues ahora a nosotros nos vale madre. Y hay gente que se las cree, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que están muy dolidos y que no sé qué, etcétera, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, es que no hay forma, es una de las cosas que más me molesta. O sea, ahora sí que casi, casi más que mis gobernantes corruptos me molestan estos hijos de su fregada madre. Sí. Porque además son los que están detrás también de tus gobernantes corruptos. Claro, exactamente. Y además, o sea, cuando el terremoto, el último terremoto en México, vino un contingente de estos hijos de puta a México. Entonces todo el mundo, ya ven, los israelíes son buena onda. Pues nada, señor, venían a sacar a un puto judío, ¿sí? Religioso, muy querido en la comunidad de los paisanos aquí en México. Lo vinieron a sacar de un edificio que tenía el cabrón de costureras, ¿sí? Y las costureras, pues, las llevó la chingada, sacaron a ese güey y se fueron a chingar a su madre Israel. Y Sí. lo que dices, son los mismos que están atrás de mi gobierno, porque el gobierno los hizo pasar como rescatistas, ¿no? Cuando Y no lo eran, ¿no? O sea, hasta ese grado está la corrupción, el miedo de los mismos gobiernos. Yo, desde luego, el gobierno de México nunca se ha distinguido por ser valiente, ¿no? Bueno, hace muchos, muchos años, ¿no? Ya hace muchos años que no, ¿no? Son una punta de culeros, ¿no? y aclaramos aquí que ni Carlos y yo somos antijudíos. No, para nada. Antisemitas me vale madres. Llámenme antisemitas si se les pega la gana, porque el término es absurdo. Claro. Es un término que no tiene sentido. Punto. Es una palabra que no debería existir. No. La terminología está fuera de toda lógica. Si yo fuera antisemita, entonces estaría en contra de los palestinos, no en contra de los judíos, de Israel. Porque los israelitas Ajá. son judíos europeos. Ni siquiera, o sea, todos son inmigrantes. Eso se sabe. O sea, por eso inició todo esto. Porque les regalaron Sí. Palestina como compensación al, entre comillas, holocausto judío. Entonces no son semitas, entonces llámenme antisemitas si quieren, me vale cacahuate, es un término fuera de toda lógica. Lo que sí soy, abiertamente, y lo puedo decir hasta frente a un juez, antisionista, eso sí. Sí. A huevo, yo también, sí, claro. Y sí soy anti-Israel, como Claro, nación, porque Israel es sionista. claro. Por No es supuesto. judío, es sionista. Por supuesto. Hay muchos rabinos en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres, que no están con el Estado de Israel porque dicen que no son judíos, ellos lo dicen. Sí, que nunca se han ido a vivir a Israel porque no consideran a Israel como su nación. Exactamente. Sí. Si no está dicho nada más por alguien que lo inventó y ya. O sea, que les quiere hacer mala propaganda estos desgraciados. Sí. Y Los esto está. propios rabinos ¿Sí? judíos dicen, estos no son judíos, yo no soy israelita ni estoy de acuerdo con el Estado de Israel. Y esto está cambiando, ¿eh? Porque la gente está despertando a ello y están separando las cosas, poco a poco. Y aquí nos vamos al último tema, que además tiene relación. El día de ayer, Benjamín Netanyahu anunció con bombo y platillo en una transmisión, en una presentación pública a nivel mundial, a través de todos los medios de comunicación en vivo y a través del internet, una presentación, como digo, en PowerPoint, en inglés,
Porque además aclaró, empezó a hablar en hebreo y dijo, voy a hablar en inglés de ahora en adelante. Pum, y luego se puso a hablar en inglés. Un supuesto anuncio con supuestas pruebas, en donde declara que esas pruebas son prueba ya irrefutable de que Irán tiene un programa de armas nucleares secreto. Y cuando hace toda su presentación así con su pantallota de PowerPoint y tal, donde pone imágenes de satélite, donde dice dónde están escondidos todos los archivos en una bodega especial de todas las investigaciones nucleares de armamento nuclear de Irán, que nunca destruyeron todo ese material, como lo habían dicho en el pacto del año 2015 y del 2009 y del 2003. Y luego se pasa ahí en el estrado donde está, en el tinglado que le armaron para esto. Hay dos estantes muy altos, tan altos como él, cubiertos con unas mantas de nylon negro muy elegantes, como si fuera a develar una estatua, un monumento, ¿no? Entonces quita el primero y el estante está lleno de lo que él dice, 55 mil páginas en folders de archivo. Todos sabemos lo que es un folder de archivo, de esos que tienen un anillo al frente muy grande en el canto para guardar archivos, por eso se llaman así, ¿no? Y luego devela el otro estante y es una vitrina con un cristal que tiene por lo menos 100 discos compactos. Y empieza a presumir y a decir que todo eso son informaciones de la inteligencia israelí que ha recopilado durante mucho tiempo, que demuestran que tienen todo, que básicamente hackearon, espiaron, infiltraron a Irán y que tienen todos, absolutamente todos los archivos de su programa de armamento nuclear y bla, 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 bla. Al final de cuentas, nadie le creyó. Mientras estaba esperando el autobús de regreso a casa hoy, estaba viendo en mi tableta, aprovechando que ahí donde estaba había Wi-Fi, una entrevista que le hicieron en CNN en inglés, en el canal original de CNN, que odio, pero tengo que verlo para mantenerme informado de todas las partes y poder tener una opinión bien construida. Y hasta CNN lo estaba atacando. Hasta CNN le decía, es que no hay pruebas. Pero más allá de todo eso, no recuerdo cuáles son sus siglas en inglés, pero la Agencia Mundial de Investigación Nuclear, la que tiene el sartén por el mango, la que rige todos los acuerdos nucleares, las investigaciones nucleares, la que está midiendo todo el potencial nuclear, tanto médico como bélico, como de investigación en todo el mundo, etcétera, declaró ya oficialmente que lo que Benjamín Netanyahu está afirmando sobre Irán es paja, que no es nada, que todo lo que mostró ahí en esa presentación no es absolutamente nada y que esas son cosas viejas que la misma agencia y los Estados Unidos ya sabían. Dicho por el gobierno estadounidense, que además Donald Trump apoya con los ojos cerrados a Benjamín Netanyahu a tal grado de que fue Trump el que va a cambiar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, provocando la ira del planeta entero, básicamente. Entonces Benjamín Netanyahu sigue con la misma. Recordemos que hace, ¿cuánto fue? 3-5 años, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, le tocó su turno de hablar y mostró un pinche dibujito ahí, tipo caricatura, de una bomba de tiempo donde decía que Irán estaba a punto de crear ya su primera arma nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya nadie le cree, nadie. Y curioso que la noche anterior a que hiciera esta presentación, Israel, aunque todavía no dicen oficialmente quién fue, pero todo el mundo sabemos que fue Israel, bombardea instalaciones militares de Siria
donde Israel o las voces que fantasmas dicen que murieron por lo menos una docena de militares iraníes. Irán lo niega y Siria dice que sí, que destruyeron bases de bodegas de armamento del ejército sirio. Y todo esto realmente es porque Benjamín Netanyahu está ya en el patíbulo. Está dando sus patadas de ahogado porque en el mismo Israel están haciendo una investigación sobre corrupción con la cual se puede ir a la cárcel, y de la cual de hecho hay varios funcionarios de su gabinete que ya fueron arrestados por corrupción. ¿Qué nos dices de todo esto, Carlos? Ups, otra vez. Ahora sí que cada vez me pones peor y más sorprendido, ¿no? No, o sea, todo esto es demasiado en un momento dado. O sea, es mucho para asimilar. Es mucho para mí en este momento como para dar una opinión acerca de lo que está sucediendo. Netanyahu, digo, desde luego ha habido una serie de gobernantes infames en Israel, ¿sí? Pero este yo creo que se los lleva a todos, ¿no? O sea, este ha sido lo peor que ha tenido Israel, lo más prepotente, lo más estúpido. No sé qué decir, simplemente no sé qué decir. Se había oído algo de que lo habían nombrado por algún problema de corrupción. Entonces, digo, a mí me encantaría que lo metieran a la cárcel, ¿no? O sea, me encantaría que lo metieran a la cárcel, porque además ha sido un personaje muy celebrado por todos sus aliados, ¿no? O sea, ha sido muy celebrado, ha sido... Es un payaso, pues, o sea, es un sujeto, tipo Mussolini, ¿no? Mucha actuación, mucha payasada, mucho teatro, le mete a todo. Yo creo que si en un momento dado procede la denuncia contra él, mucho de lo que está sucediendo actualmente en Israel no es que vaya a cambiar, pero se va a tener que revisar, o sea, ellos mismos van a tener que revisar esa situación, porque además quien ha promovido todo lo que acabamos de hablar es él, ¿no? O sea, él es el principal promotor estos no son prácticamente seres humanos. O sea, me acuerdo de las declaraciones de los españoletes, los gachupines que llegaron a México, ¿no? O sea, no son seres humanos, ¿no? No, la vida es como si matáramos animales, ¿qué problema hay? No, en el parlamento israelita, Carlos, durante todo el régimen, porque yo sí le llamo régimen, de Benjamín Netanyahu, han dicho cosas así. Yo recuerdo a una parlamentaria israelita muy joven, incluso guapa la mujer, que ha declarado en varias ocasiones que a los palestinos hay que matarlos como perros, empezando por los niños, porque porque si no, los niños pues van a crecer y van a ser el mismo problema, como una plaga, así lo dicen, ¿no? Abiertamente. Sí, no, es terrible que estos, que todos los imbéciles sionistas que se han apoderado de los territorios palestinos se paren en las montañas para ver este tipo de matanzas, ¿no? O sea, que vean, que agarren su palco y empiecen a celebrar la matanza de palestinos, ¿no? Así como si fueran perros, ¿no? Sí. Efectivamente, como si fueran animalitos. Y
Es terrible, no, es terrible, es terrible. Te digo, es que además, definitivamente es corrupción. Definitivamente los lobbies, o sea, tanto el judeocionista de Estados Unidos, Inglaterra y otros países desarrollados, como el lobby evangélico en Washington, pues es terrible, ¿no? Es terrible. O sea, es terrible. Es terrible que ellos tengan el poder y que se hagan lo que ellos dicen porque, o sea, unos por simples fanáticos y otros por simples ojetes. Digo que también son ojetes los fanáticos, pero de alguna manera hay diferencias. Y bueno, yo les recomiendo mucho porque tiene relación con lo que dijiste de los evangelistas. Ya lo he recomendado antes y lo vuelvo a hacer. Vean el documental Waiting for Armageddon, Esperando por el Armagedón. Lo encuentran en YouTube. Ahí se explica la unión de conveniencia que tienen dos antagonistas que en realidad se odian, que son los evangelistas cristianos y los sionistas judíos. Y cómo el lobby estadounidense, tanto judío como evangelista, o sionista evangelista, manejan todo el concepto de apoyar económicamente con carretadas de dinero al año a través de AIPAC a Israel, por la simple razón de que la Biblia dice que el Armagedón tiene que suceder tal cual como ellos lo están planeando y lo van a llevar a cabo. Ese documental Sí. es buenísimo, es del 2010. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Esto se llama, es una profecía cumplida porque se tiene que cumplir. O sea, fue lo que sucedió, eso se explica también cuando llegaron los españoles. Llegaron a Tenochtitlan y la clase alta, Moctezuma y su gente, ya estaban vencidos porque había una profecía que ellos hicieron, que ni siquiera había, que iba a suceder algo así. Todos los evangelistas están haciendo que la profecía suceda, ¿sí? Ni más O ni sea, ni menos. siquiera es algo, no, no es algo como una profecía realmente, es algo, la profecía cumplida, ¿no? Es lo más Entonces es ridículo que, terrible. puede existir. ¿Sí? Se basan en sus propios mitos que los que están hasta arriba ni siquiera se creen. O sea, a mí no me van a salir con el cuento que ellos lo creen. Lo cree la gente de abajo, los ignorantes. Pero los que están hasta arriba, no lo creen, por favor, ¿no? Claro que no, claro que no. Pero son los que lo van fabricando, que eso es lo curioso. En fin, tema final, Sí. pero antes de que se me olvide, también les recomiendo muchísimo, de veras véanla, de veras vela, Carlos, la serie Handmaid's Wives. No está en Netflix, no sé realmente cómo la puedas tú encontrar, pero es una super serie, que es una distopía en la cual hay una guerra civil en los Estados Unidos provocada precisamente por los evangelistas fundamentalistas. Y la ganan, y entonces los Estados Unidos se convierte en un feudo medieval, estilo wahabista musulmán, estilo ISIS, en donde se ahorca a la gente, se le cortan las manos a la gente, o sea, se sigue, destruyen la constitución y la ley se basa en el Antiguo Testamento, seguido literalmente, seguido
tan literalmente que realmente se lo toman con el ojo por ojo, diente por diente y cosas así. Está muy buena la serie, vale mucho la pena y de hecho acaba de empezar la segunda temporada la semana pasada. La primera temporada ya está a la venta en paquete de DVD y tal, ¿no? Vale mucho la pena. Pero en fin, Carlitos, por favor, dame tus últimos comentarios por el día de hoy. Antes de despedirnos, después despídete de tu audiencia y nos vamos. Sí. Pues mira, lo único que puedo decir después de este adendum sorpresa para mí también es que estoy baño de asiento. Esto es anonadado. ¿Sí? No sé, o sea, son cosas tan fuertes que no sé, sobre todo estas dos últimas que no, o sea, de repente, no es que pierda la capacidad de asombro, la tengo, pero la capacidad de reacción se queda estúpida de repente, pues no sé. Digo, me dio pena al final dar una explicación tan pobre acerca de lo que dijiste, pero la verdad no supe. Pero de eso se trata, Carlos, de eso se trata, porque esa es la reacción que todos tenemos cuando nos enteramos de las cosas. Y obviamente el interés de hacer un adendum en este nuevo formato que estamos intentando, en donde te estoy llevando yo temas que no te estoy dando previos a empezar a grabar, que a lo mejor ni siquiera conoces, que te vas a enterar de ellos por lo que yo sé, por la manera en la que yo puedo dialogar, comunicártelo, tu reacción es la misma que yo tengo cuando, por ejemplo, ayer estaba escuchando la entrevista con Abby Martin y dijo lo de las playeras que tienen ese mensaje en el ejército israelita. No puede ser. O la sorpresa que me llevé cuando vi a Kim Jong-un y a Moon Lae-in dándose la mano en la frontera y invitándolo a pasar al lado norte y todo eso, ¿no? O sea, son cosas que cuando uno las ve por primera vez dices, wow, ¿no? Y ya después, obviamente, te vas asentando, vas teniendo ya una opinión y a lo mejor hasta tu opinión cambie después de investigar un poco y tal, pero lo que importa es la reacción inicial, porque tanto tú como yo, como lo acabas de decir hace un rato, somos gente que nos mantenemos informados y educados de cierta manera, no nos dejamos llevar por lo que dice Denis Dresser o Sergio Sarmiento en México, no todavía recuerdo sus nombres, a pesar de que no los veo, o lo que va a decir Wolfovich en CNN, o Anderson Cooper en CNN, o Jorge Ramos en ¿cómo se llama? En Univisión, o lo que dice el noticiero The National en CBC aquí en Canadá. No, nos vamos y le escarbamos por todos lados. Sí, claro. Entonces, así debe ser. Así debe ser. Entonces, Carlitos, pues una despedida, por favor. Como no, agradezco mucho que me hayas invitado a este adendum. Quiero avisar que esta semana no les tuve cortos temáticos, porque he estado muy cansado, el cambio me ha traído una serie de problemas y ha habido cuestiones emocionales fuertes y de dinero también, entonces ahorita soy medio cansadón, pero yo espero que la próxima semana tampoco haya. vamos a ver. No te apures. Yo espero agarrar segundo aire y empezar otra vez, pero vamos a ver. No, es que no has dejado de escribir en años. No, en años. Necesitas un descanso, es obvio que sí. Sí. Además, yo tengo voy a cumplir 18 meses que me mudé a esta isla y yo lo digo, yo se lo digo a la audiencia cada vez que tocamos el tema, que no lo olviden. Yo me gasté, para poderme mudar, yo me gasté $15,000. $15,000 en efectivo. Yo no pedí un crédito bancario, nada, me lo gasté en efectivo. Era parte de mi herencia. Y me la gasté así toda. Así estoy, sí. ¿Sí? Entonces, tú debes estar igual, claro.
Sí. Entonces, pues obviamente necesitas un descanso, Carlitos. Pues bueno, aquí lo dejamos. Fue fundamental. Yo tenía muchas ganas de discutir estos temas. Yo ya los hice algunos de ellos en videos independientes que no he subido al canal porque los estoy editando. Y yo también me estoy dando un respiro, no porque quiera, sino porque no he tenido tiempo. Pero hoy toda la tarde se la voy a dedicar a mi cafecito, que ya está ahí listo. Ya terminé mi sándwich. No sé si se escuchó el chom chom chom, pero mientras tú hablabas, yo hasta tuve tiempo de hervirme un par de huevos y me los comí así cocidos con limón y sal, deliciosos. Así que a todo dar. Qué rico, provecho, nada más espero que no sean los tuyos. Pues con tanto hervor geopolítico, así los he de traer, ¿eh? Sí, con todo este hervidero, Sí, no, está cabrón. Pero bueno, Carlitos, que te la pases muy bien el resto de la tarde, el resto de la noche. Tú y yo estaremos en contacto en redes sociales. Y ustedes, audiencia, ojalá les haya gustado este adendum sorpresa. También para mí lo fue, porque yo venía pensando en que teníamos que hacer algo cuando venían en el autobús. Así que pasen ustedes también muy buena tarde. Y Y piensen piensen en ello. en ello.